En esta oportunidad estamos realizando la presentación del segundo observatorio económico de Rivera, el cual es importante para contar con informaciones propias y actualizadas del departamento que permiten identificar características y tendencias de Rivera para la elaboración y diseño de políticas públicas. El observatorio económico se presenta en dos grandes bloques, en un informe de dos grandes bloques que se dividen en indicadores macroeconómicos obtenidos a partir de fuentes oficiales que nos indican, por ejemplo, que de los 20.000 puestos de trabajo formales que existen en la economía en Rivera, 60% son del sector de comercio y servicios, que el 25% se vinculan a actividades primarias y todos los demás sectores se concentran en apenas un 15%. Por otro lado, tenemos el bloque de encuestas que se realizan a empresas. En esta oportunidad fueron 95 empresas las que respondieron y en estas encuestas podemos relevar informaciones más precisas de ellas, que nos informan, por ejemplo, cuáles son las dificultades que enfrentan, los mayores costos y las capacitaciones que entienden necesarias para sus funcionarios. Rivera sin fronteras, creciendo con equidad.